¿Cuál es la confianza de los argentinos en las vacunas? Ha hecho un estudio y Roxy Lopresti nos trae los resultados, las conclusiones. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día. La Fundación Bunge y Born, que es una fundación que trabaja a nivel nacional, se hizo este estudio para ver cuál es la confianza que tenemos los argentinos en las vacunas. Y lo que se vio, porque se mide desde el 2019, y lo que se vio es que en el 2021, cuando nos empezamos a vacunar contra el COVID, hubo un descenso en cuanto a los índices de confianza, pero el año pasado, en el 2022, aumentó un poquito. ¿Cuáles son los motivos? Ver esto, de qué forma la gente va variando en cuanto a la aplicación de las vacunas. Las tasas de cobertura suben y bajan. Entonces, lo que quisieron ver es por qué ocurre esto. De todas formas, nosotros tenemos un país en donde se adhiere mucho a las vacunas. Es un país, Dani, en donde no existen mayores problemas con los antivacunas como así en Estados Unidos y en Europa. Los argentinos adhieren a la vacunación porque las vacunas previenen enfermedades, ¿sí? Escuchemos acerca de esto. Nosotros hablamos con uno de los personas representantes de los proyectos de investigación de esta Fundación Bunge y Born y nos contaba acerca de las características de este estudio. Nosotros medimos en 2019 y tuvimos, entre muchas comillas, la suerte de medir en un año normal de pandémico. Nos mostraba una confianza muy elevada, de 93 puntos. Recordemos que 0 implica confianza nula y 100 una confianza plena. Entonces, en 2019 lo que veíamos es que la confianza era muy elevada en las vacunas. Pero después de la pandemia y a partir de toda la discusión pública que se generó alrededor de las vacunas, específicamente contra COVID, pero de alguna forma lo que vemos acá es que esto impactó en otras vacunas, en la vacunación en general, vemos que la confianza disminuyó de manera significativa y no se volvieron a recuperar en años siguientes los niveles que observamos previos a la pandemia. Lo positivo de esto es que la confianza no siguió cayendo y se estabilizó en 85 puntos. Bueno, también había una desconfianza, digo, fundada en que cuando empezaron con la vacunación no se conocían los resultados. Digamos, todas estaban en fase de experimentación. Claro. Y esto lo sabíamos, lo que pasa es que, bueno, no había demasiadas alternativas. Totalmente lo que vos decís. Digo, y más allá de la confianza de las vacunas contra el COVID, también hablamos de las otras vacunas que forman parte del calendario de vacunación, que hubo un descenso, sobre todo en la vacunación con los niños, en los niños, ¿sí? Bueno, veamos de qué se trata este estudio, que ahí más o menos lo adelantó, evolución del índice de confianza del 2019, que se mide desde ese año hasta el 2022. Y fíjense ustedes, en el 2019, 93,7 puntos. En el 2020, 86,9. O sea, sobre la encuesta que se realiza, sobre esa muestra que se toma, el 93,7 dice tener confianza en las vacunas. Tal cual. En el 2020 bajó 86,9, estábamos en plena pandemia. Y cuando nos comenzamos a vacunar en el 2021, bajó 85,5, ¿sí? Y en el 2022, que es el año pasado, aumentó, pero muy poquito, ¿viste? 85,9, muy poquito, cuatro décimas, ¿sí? Bueno, entonces, este es el estudio que se realizó y se midió todo el país, pero se mide por regiones. En la región de Cuyo, fíjense ustedes que está por encima de la media nacional y es lo que se destaca en este estudio, es decir, que los mendocinos nos adherimos mucho a las vacunas, es decir, que tenemos confianza. Cerramos con el entrevistado, bueno, que decía lo siguiente. La región Cuyo, donde se encuentra Mendoza, tiene una confianza de 87 puntos y está por encima del promedio nacional, lo cual es sumamente positivo y especialmente cuando se mira respecto del año pasado, vemos que la confianza subió 4 puntos respecto de la medición 2021. Así que la verdad que es algo bastante positivo y es interesante seguir trabajando y pensando distintas medidas comunicacionales o campañas para que la confianza siga creciendo incluso más.